Muy buenas chicos, ¿qué tal? Desde el canal de Erky Ork, Soy Lucas Superorco y nada, hoy os traigo y voy a intentar que sea un mini vídeo, ¿vale? Porque hay muchas situaciones, ¿vale? en las que jugamos y siempre nos salen con esta regla la he leído o esta regla es así, ¿vale? Y os, y os básicamente os, os traigo como si fueran las fac ¿vale? Las Frequently Asked Questions, pero explicada en figuras, o sea, es como unas FAQs secundarias, ¿vale? Que también hay otro otro documento en el que nos enseñan, pues bueno, todas eh, las explicaciones eh, con dibujos para que se entienda mejor. Y quiero recordar que hice otro vídeo, pero solo hablé por encima de ello, de que había nuevos, nuevos libros y demás. Eh, es un poco larguito el, el este, son 73 páginas, <laughs> pero recomiendo a que, a que todo aquel que juegue competitivo, ¿vale? Que se quiera tomar los torneos en serio, eh, lea este documento, igual que las fax. Porque es bastante importante. Porque son muchas situaciones, ¿vale? Las que es, vienen aquí explicadas, que es, mucha gente duda. Y la verdad es que os va, os va a ayudar la partida. Muchísimo. Eh, antes de nada, bueno, este. Hoy es, va a ser jueves, ¿vale? Hoy estoy grabando miércoles. Eh, mañana jueves. Saldrá el, el documento mañana. Y son solo unos, unos breves cambios, ¿vale? Pero voy a ir. Eh, primero voy a ir a estos cambios, que en realidad no son muchos. Y luego iré. Desde el documento, desde el principio, en cositas que sí que yo creo que, que os pueden interesar bastante. Eh, que luego sirvan, pues eso, en las partidas. Y bueno, nada, primero vamos con la primera, ¿vale? Que bueno, como veis, pues eso, eh, siempre pone aquí la pregunta. O sea, esta es la el párrafo, por así extraído del, del reglamento, con el punto para que sepáis a dónde se refiere. Y aquí, por ejemplo, eh, aclara eh, cuál es el orden exacto de cargas, ¿vale? Para redigir con más de una unidad. Eh, bueno, esto es bastante sencillo, ¿vale? Si cargas una unidad y rediriges, eh, pues esta unidad puede, puede redirigir a la que quiera. O sea, tú cargas aquí y esta aguanta y esta huye y esta puede redirigir, ¿vale? Eh, en el segundo caso también está muy claro, porque si tú cargas y esta huye eh, y rediriges aquí, ¿vale? Eh, luego esta carga y huye, pues esto es lo mismo. Eh, básicamente, eh, la última que, que, que decide huir, ¿vale? El gonés es la primera con la que tienes que redigir. O sea, eh, la de B, ¿vale? El problema es cuando hay muchas unidades, ¿vale? Que de hecho lo pone aquí. Que yo creo que mmm, está claro que, por ejemplo, A, ¿vale? Cargas A a la otra, huye, B carga, huye, C carga aquí y D carga y esta sigue huyendo. Entonces, aquí, tal y como pone, que ahora, entre estas tres, ¿vale? Como está oído, estas tres pueden hacer su reacción, ¿vale? En cualquier orden, ¿vale? No está obligado, tal y como pone aquí, en cada una, que, por ejemplo, la A, si esta oye, esta en ese momento tiene que declarar hacia quién eh, tiene que redigir la carga, ¿vale? Eh, y lo mismo con la B, ¿vale? Con este caso no, aquí estas tres están ausentes, ¿vale? Porque está cargado aquí y estas ha salido. Esta es una de, de ellas, bastante, bastante sencilla, de hecho no hay muchos problemas. Eh, otra que así he visto, que es de las nuevas, es acciones que puedes hacer cuando haces un, un movimiento mágico. ¿vale? La gente se suele liar bastante con esto. Porque, primero, si has cargado y es una carga fallida, no puedes hacer un movimiento de vuelo. O sea, un momento mágico, perdón. Eh, segundo, eh, bueno, primero, sobre todo porque eh, sí que, o sea, no te puedo mover. Eh, luego, eh, pues eh, hace cualquier tipo de maniobra y demás, eh, puedes cambiar el sitio de la unidad, puedes sacar al personaje y todo eso, ¿vale? Lo que también aclaro aquí, sobre todo, es con el, con el tema del, del disparo, ¿vale? Porque la gente se, sé que ha habido eh, confusiones con este hechizo porque te hace eh, tener, pues eso, eh, light troops, ¿vale? Y ponen que, bueno, que si has hecho un movimiento normal, un advance move, ¿vale? Eh, si pudieses disparar antes con, con el hechizo, puedes disparar, ¿vale? Si has hecho un chequeo en marcha, aunque has, te has tirado el Raven Swing, no podrías disparar, porque ya has marchado, ¿vale? Que lo pone aquí, ¿vale? Eh, y si esa unidad no, se ha no ha marchado, ¿vale? Está aquí quieta, le tiras el, el volar. Puedes disparar, ¿vale? Porque no has marchado, pero tienes un menos uno, ¿vale? Que no están, señores. <laughs> eh, esto, que, esto bastante porque esto. Había mucha gente con algunas dudas, sobre todo porque como el hechizo daba light troops, pero claro, si la cosa es que si has marchado antes, en teoría no podrías disparar bajo ningún concepto. Eh... Bueno, el tema del hard target aquí viene bastante claro de que tiene que ser eh, más de la mitad. Si hay dos miniaturas, pues no lo tienes, ¿vale? Eh, y el resto, pues igual. O sea, aquí está bastante claro que tiene que ser más de la mitad de, las, de, las, de la de de la unidad en la que estás, ¿vale? Y múltiples, por ejemplo, hard target. Por ejemplo, esta debe, ¿vale? Que los tres tienen hard target, solo tienes hard target uno, ¿vale? No tienes acumulado tío por cada eh, cada miniatura que esté añadida. Otra cosa es que por ejemplo, esta unidad, si se tirase el hechizo de Heart de distrate en el Scrain, ¿vale? De Divinación, Entonces sí que se acumula, ¿vale? Porque sí que es acumulativa. Lo pone aquí. Esta regla es acumulativa. ¿Vale? Bueno, aquí todo el tochaco. Eh, otra cosa, que esto la gente se lía, eh, que está bastante claro. Por ejemplo, en un despliegue de 24, si tú te pones justamente a 12 y el otro a 12, nunca te va a poder, no puede llegar, porque se, se considera que está como a con 12 12,1. Pero eso no implica que, por ejemplo, si el señor esté de lado, se encara hacia su. Sobre su centro y ya podría disparar, por ejemplo, porque ya, ya llega. ¿Vale? Esto, por ejemplo, pues, pues puede pasar con. Perfectamente. Por ejemplo, un Hope Harvester, no. Porque ganas una pulgada, pero sigue estando a 23. Y. os sigue separando. Justamente, ¿sabes? Porque es como si estuvieses a 24. O sea, a más de 24, ¿vale? Eh, tener eso en cuenta, que es. Siempre es como 24 con 1 Nunca vais a poder disparar Eso no implica otros escenarios ¿Sabes? En plan de... pues eso eh, Luego el tema de disparar ¿Vale? Eh, que esto mucha gente Que, que tiene dudas ¿Vale? Eh, personajes que, que salen de una unidad ¿Pueden marchar a disparar? Pues depende Depende si la unidad eh, es Light Troop, por ejemplo aquí sale de una Unidad que tiene Light Troops Una de los tiradores. Eh, Se mete en otra eh, Y sí que lo gana ¿Por qué? que lo dice perfectamente, ¿vale? Que cuando es... es eh, Ahí, me saldrá. Cuando estás unida a unidades eh, y, y, o sea, tú lo pierdes, ¿vale? Cuando abandonas esa unidad, pero abandonas hacia otra. Por ejemplo, este personaje aquí lo, lo perdería. Este personaje aquí en una unidad nueva que no tiene la de truce, lo perdería. Esta de aquí, pues, no. ¿Vale? Está, está bastante claro. ¿Vale? Eh, eso... Luego tengo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El tema de perseguir esta me parece así un poco curiosa, ¿vale? Pero bueno, tampoco mucha. Porque se puede dar situaciones en las que os puede afectar o no. Es en qué orden eh, mueves las unidades que persiguen y cargan. ¿Vale? Eh, eh, bueno, eh, unidades que persiguen y que, que cargan a otras unidades que, que persiguen. Bueno, pues básicamente aquí lo que lo que cuenta es que. Importa mucho el jugador en turno activo ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí Bueno, está aquí todo un reazo, ¿vale? La cosa es El jugador 1, ¿vale? Que bueno, esto, imagino que estas reglas pues las traducirán eh, Las, las actual, eh, actualizadas, ¿vale? No sé cuánto tardarán, pero bueno Al final también viene bien un poco Escucharlo y que Y eso, intenta entenderlo El 1 carga esta de B, ¿vale? A esta B Esta eh, la explota, por así decirlo Y arrasa, ¿vale? Es un combate múltiple como es el jugador eh, del turno activo, ¿vale? Él decide eh, bueno, perseguir arrasar. ¿vale? Eh, de hecho, esta es huye, ¿vale? Uye de, un, de un combate múltiple. Y este persigue, ¿vale? Como es el turno jugador activo, él va a perseguir y él va a hacerlo primero. Si le da su siguiente movimiento, engancharía esta unidad, ¿vale? Y esta unidad que quería perseguir a esta, ¿vale? Bueno, la ha la, la matado y quería arrasar, pues ya no puede arrasar. Vale. Eh, importa mucho siempre el jugador activo, vale, porque se puede dar situaciones de que, por ejemplo, este quiere huir, vale, pero como esto lo hacemos primero, vale, pues le enganchas a este y este ya no puede perseguir a la otra. Eh, al final son situaciones así un poquito eh, delicadas, vale, eh, y lo mismo aquí, eh, por ejemplo, persigues y arrasas, vale, eh, importa siempre lo pone aquí el jugador activo, vale, es la que se mueve primero y si no le da el movimiento ya lo hace la, la siguiente. Ay, vamos a ver, y el tema de los terrenos peligrosos, porque la gente también se confunde la gente piensa que se hace cuando va atravesando la unidad, pero bueno, aquí lo veis tan claramente es en cuanto tocas, vale, el elemento bueno, tú tienes primero que ver cuántos, cuántas minis chequean vale, por el terreno, pero es en cuanto tocas el terreno ahí es donde haces el chequeo, vale, y si por ejemplo estos 8 aquí, bueno, son 10, vale si por lo que sea eh, mueren tres señores, aquí es donde haces el chequeo de pánico. No he tocado aquí terreno, he acabado aquí y aquí es donde lo hago. O justamente aquí con los cuatro, no. Lo tocas y lo haces en esta punta. ¿Vale? Importante. ¿Vale? Es bastante importante. Pues sobre todo, pues eso, lo que pone aquí, para el tema de los pánicos. ¿Vale? Porque es muy importante al final dónde lo haces. Y también es verdad que, por ejemplo, si tienes aquí las finales de del general o tienes el BSB para repetir chequeos, pues es muy importante al final que se quede en vez de estar aquí. Porque bueno, pues eso. Eh, y luego, no sé si creo que me queda una de las nuevas, ¿vale? Eh, sí, porque esta se dio justamente a, a la situación de... En, ¿Dónde está? En una partida internacional, en un en DV, que le pasó a... A ver, aquí vamos a ir hacia atrás, para que lo veáis bien. Ay, coño. Eh, personajes, vale, que estén, que tengan las bases más grandes, vale, que contengan una plataforma de guerra. Esto se puede puede hacerse, por ejemplo, con, vamos a decir, una campana, vale, y un señor en Lidera, por ejemplo, ¿vale? En, en, en Anus infernales, vale, eh, lo mismo, eh, por ejemplo, que este sea la torreta, vale, y el señor está aquí. Y nosotros tuvimos la misma duda, vale, porque el BSB iba aquí vale eh, pero claro decíamos lo normal es que pase para para en este hueco pues no <laughs> si te matan suficientes este señor se tendría que venir para acá vale y, y eso eh, básicamente se tiene que venir pues eso como si fuese como básicamente tiene que estar detrás como si estuviese en este hueco vale eh, bueno no no entiendo la verdad pero, pero bueno eso que sepáis que que incluso si matasen a todos, tendría que seguir estando aquí. Vale. Eh, pues esto. Bueno, esto en realidad es que no entiendo por qué se va para acá. Me imagino que es para... Porque esta es la... la... Vale, ya, ya sé por qué, chicos. Porque tiene que estar tocando el campano. No puede estar aquí tocando. Tiene que estar aquí completamente. Bueno, básicamente, pues eso. Eh... Eso, me parece curioso. Pero esto sí que tuvo Alberto la duda con un nano -caos Que justamente estuvimos preguntando a tal gente y no lo sabían eh, bien. Luego, la siguiente regla es, bueno, que hay algunas unidades que no se pueden no se pueden beneficiar de, de presencia expiradora. ¿Vale? O, o bueno, eh, usar el porta de batalla. Vale. Eh... Que si eso cuenta, ¿vale? Eh, en plan de... Para otros efectos, ¿vale? Por ejemplo. Eh, pues el Oriflame. El Oriflame no puede, por ejemplo... Eh, usar el portal de batalla. Pero, pero a lo mejor para otros objetos, ¿vale? Eh, sí, que, sí que se pueden beneficiar, ¿vale? Aquí de hecho... Pues eso lo pone. Eh, que por ejemplo con el Oriflame y tal... Eh, no, puede, no puede repetir eh, chequeos de desmonización, ¿vale? Pero, por ejemplo, para otros eh, chequeos, ¿vale? Eh, sí que podría, ¿vale? O, es, una, es un ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, el Dust to Dust, o el, el cuerno este de. Crown of Horns, ¿vale? El, que no me saldrá. Eh, la corona de cuernos, ¿vale? De los hombres bestia, pues sí, sí que cuenta. ¿Vale? Eh, por ejemplo, pues lo mismo, si la unidad estuviese huyendo, ¿vale? Eh, no podría usar presencia expiado, pero podría beneficiarse, eh, por ejemplo, de, del objeto de la corona de cuernos. Que no sé ahora mismo cuál es, pero bueno. Eh, eso. Luego otra cosa eh, que también me ha parecido así curiosica. Eh, que bueno, tampoco tanto, ¿vale? Eh, es que para estar completamente de, o sea, Dentro del terreno Es que tienes que estar físicamente dentro ¿Vale? No, va, no vale estar alineado ¿Vale? Eh, pues eso, tú estás por ejemplo aquí Para que el otro no entre, ¿vale? Aunque te cargue eh, Se, se consiga que estás En contacto, ¿vale? Pero no estás dentro de la zona de despliegue Para por ejemplo, para cruzar, para King of the Hill Tienes que estar dentro completamente Igual que el, que el bosque Si te, tienes aquí unos hostigadores, que bueno, que van a ser tozudos Por si no os acordáis eh, no, te, no se considera que estás dentro, ¿vale? Entonces, pues eso es un, un, una putada. Pero bueno, eh, tanto parking of the hill, para cruzar, ¿vale? Eh, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que eso es, lo han hecho ahí un hincapié. Eh, eso, normalmente aquí ponen lo que han cambiado, pero no lo han cambiado. O sea, no lo han puesto. Y a ver cuánto vamos. Que quiero ver cuánto vamos de tiempo. 15 minutos. Bueno, me voy a parar con algunas reglas más. Porque me parecen bastante interesantes. Sobre todo porque hay mucha gente que esta primera regla es la primera, la primera, la primera, que dicen cómo. Vale. Es cuando una unidad huye, ¿vale? Eh, tú eh, tienes que hacer un movimiento, ¿vale? Con un pivotaje. Y puedes tocar la unidad donde tú quieras. O sea, esta unidad huye, ¿vale? Eh, lo pone aquí claramente. ¿Vale? Tu unidad. Esta de aquí, el azul, tú puedes hacer. Pues ponerte aquí puedes ir recto o puedes mover hacer un pivotaje vale como siempre no puede pasar de los 90 grados y tocar la unidad perfectamente eh, legal luego aquí hay un truqui vale que sobre todo es porque a lo mejor pensar que está aquí un, un, un enemigo mirando hacia abajo vale pues el truqui es de que si huye y tal pues hacerle aquí tocarle aquí y como le has destruido eh, como aquí puedes hacer un chequeo de Combate, ¿vale? O sea, un chequeo de liderazgo, si lo pasas, te puedes encarar hacia donde quieras. Entonces, pues eso, te puede salir de la línea de visión y encima encarado. O sea, hay que tener cuidado un poquito con el tema de, los, de las subidas y que, el, que la gente diga: ¡Hoy te he cogido! ¡Espera, espera, espera! espera! <laughs> Espérate, amigo. Deja la unidad ahí, vamos a hacerlo, a ver dónde me interesa y ya después, una vez que te toque y te diga: retírala, ya la quitas y ya hago ya mi chequeo y a lo mejor me he salido completamente y la he roto en la partida. Eh, bueno, eh, esto es una cosa eh, el tema de maximizar, pues bueno, si ya estás eh, aquí cargando pues la otra unidad no tiene por qué estar, o sea, como ya estás aquí maximizando con, con ciertas minis, la siguiente tiene que tocar una con la que no esté maximizando, pero ya está, ¿vale? o sea, no no hay más, ¿vale? de hecho, bueno, pues aquí como veis eh, lo mismo, ¿vale? Eh, el azul es el enemigo, ¿vale? El que estaba combatiendo con otra Pues este sí que carga Ya está maximizando con todas Tú tienes que maximizar con las tuyas, ¿vale? Que perfectamente, pues dices Pues mira, yo quiero que este señor no me pegue Por ejemplo, un caballero de caos Pues voy a pegar con estos aquí Me va a hacer el menos daño posible Y lo voy a hacer eh, <coughs> Lo mismo, ¿vale? Eh, en, en esta de aquí eh, Perfectamente puedes... Eh, Pegar eh, aquí eh, completamente, ¿vale? Porque estos cinco están pegados ¿Vale? Puedes ponerte aquí O te puedes poner en la esquina O sea, es perfectamente viable Si tienes dos filas, pues no Porque las de atrás no están pegando Y ahí sí que tendrías que maximizar Pero por ejemplo, siendo aquí una Pues aquí hay un, un truqui ¿Vale? Los truquis, como los llamo yo Y este es lo mismo que con la carga Pero con las máquinas de guerra eh, Y veo que mucha gente lo hace mal Lo mismo, ¿vale? Eh, la máquina de guerra no tiene. No tiene. Eh, joder, me saldrá. No tiene un frontal, ¿vale? Entonces, tú, la máquina de guerra, siempre vas a poder hacer una carga, ¿vale? Y hacer un pivotaje. Ten en cuenta que no se cierra la puerta con una máquina de guerra, ¿vale? Ya o sea, que simplemente con el pivotaje te tiene que dar. Por lo que esta. Vamos a hacer con este primero, ¿vale? Tú puedes ponerla aquí, simplemente con tu cara una esquinita, ¿vale? Porque es una monopeana vale puedes ponerla aquí puedes ponerla aquí puedes hacer ir recto tocar y hacer un, una, un pivotaje vale de 90 grados y la tocas ahí qué pasa si no es una monopeana vale pues que bueno que su centro pues tiene que estar en contacto con, con la o sea con la, su, su centro tiene que tocar a la, a la máquina de guerra si tienes si tra, trazar la, la línea, vale, tal y como está aquí, y bueno, pues eso, pues puedes cargar directamente por aquí, puedes cargar aquí, pero siempre esta segunda unidad o más unidades, pues tienes que tirar la recta, vale. Eh, esto, por ejemplo, es cuando son dos miniaturas, si fuesen pues eh, cuatro, vale, pues pensar que este es el centro, vale, este de aquí, y estos dos de aquí, pues serían otras dos minis o cinco, vale. Eh, por eso con las monopeanas eh, Hay muchos truquis con las máquinas de guerra Tened cuidado eh, Los oscuros, que sé que vais fuerte Pero eso con los virotes eh, Problemas Bueno, esto es para que Esta regla, también otra de las esenciales <coughs> Sobre todo es para que la gente No pierda tiempo en las partidas Porque si ya hay una eh, Una fac que te lo aclara, Al final, que digas al rival Mira, me pongo a una pulgada De... De mi. del impasable, ¿vale? Tal puesto así, te estoy dando flanco, es imposible, ¿vale? Porque te vas a montar siempre, siempre te vas a montar, ¿vale? Ya está, fin, ¿vale? No hay que perder tiempo, porque luego hay gente que le encanta perder tiempo, que te dice, no, es que no entro, y luego sí entro. No, señor, antes de eso, llamar a un árbitro, porque esa persona es una tramposa, ¿vale? Y ya haremos una sección en el canal, que ya os adelantamos que, a ver qué tal la gente reacciona. Eh, de cositas así chachis. Eh, pero esto, eh, si te lo intentan hacer, es una trampa. ¿Vale? Está aquí claramente que tú, si tú le dices, está a una pulgada, te estoy dando flanco, no vas a poder cerrar nunca porque siempre te vas a tocar. Siempre. No te da directamente margen. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Y cuenta con una cara fallida. Así que si lo hace y no se ha dado cuenta, lo siento, pero que se joda. Eh, a amarla. <laughs> eh, bueno, esto de... Que tú puedes hacer más de una reacción a la carga, pues claro, puedes aguantar, puedes aguantar disparar, puedes subir, todas esas cositas, ¿vale? Eh, esto ya hemos hablado antes. Eh, vale, eh, los movimientos de los personajes. Esto la gente lo hace muy mal, muy mal. Un personaje, ¿vale? Si él mueve 8, mueve 8, punto. Aunque la unidad mueva más, ese personaje solo puede mover 8, ¿vale? Si quiere moverse, esto sobre todo pasa cuando la gente se quiere meter en unidades y dice, vale, me da hasta aquí. No, tu movimiento tú tienes que ver hasta dónde te da. Porque, por ejemplo, te da 8 para ir hasta aquí recto, te da 8 para aquí, pero la unidad dice: No es que la unidad mueve 10 y personaje 8 se coloca. No, 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 no. Si el personaje mueve 8, la unidad se queda donde los 8, no mueve 10. ¿Vale? Esa otra de las cositas. Eh, esto me pasó el otro día con. ¿Con qué me pasó con el americano? ¿Vale? Porque ya llevaba a caos. Eh, y esto también es otra de las dudas que se suele pasar con los movimientos aleatorios. Tú tienes que, esta es una miniatura de momento aleatoria ¿vale? Tú tienes que ver justamente eh, su frontal donde cae. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Su frontal está directamente en el flanco de la unidad enemiga. Pues tira los dados y aunque tú creas que va a ir al, al frente, o sea, aunque tú creas que dices tirando los dados, no, es que están en el frente, no. Eh, antes trazo la línea, está en tu flanco y te tiro al flanco. Fin. Ya está. Easy, ¿vale? Luego también tener en cuenta. Unidades de momento. Eh, aleatorio, ¿vale? Eh, ¿Cómo se pueden poner las unidades, ¿vale? Porque se pueden. Tú estás a una pulgada y dices, va, me tiene que cargar. No, no. Eh, si por ejemplo, su frontal sobresale, ¿vale? Por ejemplo, esta eh, se encarga hacia la derecha y su frontal se sobresale. Eh, si le da el movimiento, se puede salir perfectamente y no tiene por qué cargarla. En fin, está. ¿Vale? Eh, Igual, esta, lo mismo Se, Su frontal pasa por encima O sea, pasa por delante de la unidad ¿Vale? Y perfectamente podemos mover. Esta, por ejemplo, pues no eh, Esta cargará aquí ¿Vale? Pero esos son truquitos Que luego al final, pues eso El tema de los light troops, por pues lo mismo Aquí hay... Esto es una cabía rápido, ¿vale? Hay una separación de dos pulgadas Pues bueno, eh, tú te puedes poner aquí A 0,5, ¿vale? Te ronizas, mueves y te colocas, ¿vale? Eso es, aunque la gente lo haga muy rápido, en realidad es así, ¿vale? O sea, esto hace la gente, te pongo una línea aquí, no, esto es como se si haría lentito, ¿vale? La cosa es, si tú pones una unidad aquí, por ejemplo, si aquí hay un pasillito, pues eso, de 10 pulgadas, tú pones aquí una unidad, esto aquí no podría, no podría ponerse, porque tiene que acabar el movimiento y luego ya a reorganizarse. Si tú pones aquí una unidad, no se puede meter por aquí, de ninguna forma. ¿Vale? Porque si no, pues no se puede organizar, porque le estás impidiendo ese movimiento. Vale, eso también truquis. Eh, por pues lo mismo, la, el tema de las organizaciones, por pues lo mismo, ninguna unidad, eh, por ejemplo, si tienes aquí un personaje, pues si te organizas y mueves, pues ese personaje, por ejemplo, se eh, ha salido. Ya directamente no, no mueve. ¿Por qué? Porque aunque tú te organices, no puedes mover nunca más del doble de su movimiento. Entonces, de aquí a aquí hay 8, aquí hay unos, unos estos más. Si no te ves en un personaje, vale. O no un personaje, pero por ejemplo eh, el frontal de una unidad, ¿vale? Con el campeón, pues el campeón y todo eso se viene para acá y ya te está moviendo. Si te organizas, sí, porque estás dentro de tu movimiento, el doble de tu, de tu movimiento, ¿vale? Eh, pero eso, tener en cuenta, porque la gente se come eso. Eh, lo mismo que aquí, ¿vale? Que esos son con las con armonizaciones. Las 8, ¿vale? Eh, ¿Vale? Que se puede mover. Eh, dices joder, pues no puedo eh, no puedo marchar vale bueno pero me... como no puedo marchar podría mover cuatro pero lo que puedo hacer es organizarme, vale y mover cuatro vale eh, luego eh, por qué por qué por qué tal 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 tal, tal? Uh, vale por ejemplo, eh, lo que estamos diciendo, tú te puedes organizar ¿vale? y mover, vale pero nunca vas a poder organizarte y mover más del doble de su eh, momento de avance. vale Porque aunque esta unidad se haya organizado en filas de 8 y, y si mueve 4, podría alcanzar hasta aquí, no puede. ¿Por qué? Porque es el doble de su este. Esto se lo he visto, pero vamos, a gente, cantidades, pero vamos. Eh, estos son el tema de cuando se salen los personajes. Y bueno, como veis, aquí hay truquis, ¿vale? Para decir, es una unidad combinada, pues esto te lo pongo aquí y esto te lo pongo aquí. Hay una separación de tal y lo puedes dejar perfectamente. Eh, el tema del, de cruzar: ¿cruzar? ¿Haces que evites terrenos peligrosos? Pues bueno, hay algo aún así, ¿vale? Pero por ejemplo, eh, unidades enemigas, no, ¿vale? Eh, ¿Ves? Porque eh, cruzar da pues eh, que pases los terrenos, pero no por unidades enemigas, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo, las trampas estas de los ogros, me, me pareció curioso porque también lo he leído otra vez, es que, por ejemplo, si tú tienes aquí trampas, ¿vale? Y esta es una enemiga, y huyes a través de aquí, eh, no tiras terrenos por esto, porque tienes cruzar, aquí sí tirarías, no tirarías por el bosque, pero sí por las trampas, ¿vale? De hecho lo pone aquí, a pesar de tener cruzar. Pues bueno. Mmm, eso. Eh, el tema de cuando se recoloca una unidad cuando, cuando se, se organiza, ¿vale? Eh, esto también me parece curioso porque la gente no se da cuenta de que tú levantas la unidad, la pones, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una pulgada y una pulgada, perfectamente. Si hay menos de una pulgada, no te puedo organizar. ¿Vale? No te podría organizar. Eh, vale. Vale. Eh, pues eso, esto no podrías, ¿vale? Aunque aquí luego te separases, ¿vale? Eh, aquí no puedes hacerlo porque te metes a menos de una pulgada, te, te bajas hacia abajo y mueves, ¿vale? Por lo que, que sepáis. Eh, igual con el ambus, que hay ciertos movimientos que te permite hacer y no te permite hacer, depende si tienes músico, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, os lo dejo ahí. Eh, el tema de las mm, resistencias mágicas, igual, viene aquí. Eh, por ejemplo, pues eso, si tienes la, la E, por ejemplo. Tienes eh, resistencia mágica, que esto creo que fue el otro día, Sergi lo intentó decir y no se equivocó, ¿vale? Porque, por ejemplo, tienes eh, RM2 aquí y RM1, o sea, y tienes ahí la Ether que tendrías RM, RM3, ¿vale? En la A, por ejemplo, pues la A no tendrías RM2, ¿vale? Pero si tienes otros alternativos tipo C, ¿vale? Pues estos sí son acumulativos, entonces tienes tres aquí tendrías tres tienes MR2 y tienes dos Ether y la unidad tiene otro Ether. ¿Vale? Eh, solo podrías tener MR5, ¿vale? Que es 2, 3, 4, 5. O sea, perfectamente, pues se van en 5. Eh... <laughs> Perdón, la rueda gira. Esto a la gente se la ha comido, pero vamos. Eh, y ya no voy a enrollar más, voy a ir un poco más rápido. Porque es contra rank and file, ¿vale? Fin, ya está. Personajes no les afecta. Punto y final, ¿vale? Ya está. Ni, ni afectarle a los personajes para pegarles ni para que les peguen. Punto y pelota, por favor. Que es mucho más sencillo decirlo así y ya está. Eh, los portachizos. Si tienes un, un RM, ¿vale? Los portachizos, si te los tiran, si tienes RM, le bajas eh, el poder del portachizos. Por ejemplo, si tienes RM3, ¿vale? Y te lo tira la versión pequeña. Con un dado, ¿vale? Ya directamente dispersarías. ¿Vale? Entonces, así que con un dadito ya lo dispersas, no hace falta ni tirar. <coughs> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Mm, 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 mm. Vale, bueno, este es el hechizo de, de los silvanos, que es como... Oh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. El que te da peligrosos, ¿vale? Eh... Sí, el Forest Embrace, que bueno, si estás en otros elementos, tendrías que chequear por el elemento y por el bosque en el que se supone que tienes. Este ya lo he contado. El tema de las de las miniaturas, que esto es individual, el tema de disparo, ¿vale? Tienes que mirar dónde estás, porque hay algunas unidades pues que aquí no tendrías cobertura y aquí sí, que solo la gente se suele liar. El tema, por ejemplo, de los muros, que aquí la gente se lía. Como no tienes un frontal, pues no puedes. No puedes coger pesado, ¿vale? Aquí, pues depende, depende de dónde te dispares, tienes cobertura, no tienes cobertura, se considera que ves. El tema de ver, ¿vale? El tema de tol ¿vale? Eh, pues eso, eh, son, hay muchas cositas, ¿vale? Yo os recomiendo que, que lo leáis. ¿Por qué? Por ejemplo, esto es con el tema de, de esto, por ejemplo, si es una campana, ¿vale? Eh, una plataforma de guerra. Pues eso, tú tendrías cobertura, pero podrías de dispararle. Eh, básicamente, porque si una miniatura, pues, por ejemplo, puedes verla, se consiga que tú la veas, pero tienes cobertura, ¿vale? Para lo que sea, eh, tal cual. Eh, eso y bueno, que le puedes asignar un disparo y todo eso. Eh, tema de battle focus. ¿Qué más? ¿Qué más? Así. Eh, este, bueno, esto es interesante. Tampoco es que. ¿Qué tal? Porque. Por ejemplo, eh, si tienes una plataforma de guerra y tiene menos de 16 miniaturas, si tú disparas, esto contaría como si tuvieses, pues eso, 16 al final, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Eh, pues eso, eh, aunque esta digas no, es que me vas a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 9 no, me das 15, esta, bueno, me das todos, ¿vale? Porque son como 15 y esta, mira, o sea, es como si cogiese las filas, porque la unidad ya se puede, puede dar. Tema de dejar target, tema de este, tema de marchar, que más, eh, bueno, que puedes seguir persiguiendo y puedes pegar varias veces o sea, es eterno, eso perfectamente lo puedes hacer. Eh, la iniciativa, bueno, esto ya, pues, como tú quieras y tal. Mm. El tema de los abrampasos pasos. Si quiero ver así alguna. Eh, bueno, tú siempre puedes perseguir a través de unidades enemigas, eh, amigas, perdón, eh, en el mismo combate, ¿vale? Eh, eso, lo único que luego tienes que tener en cuenta, pues, eso, el tema de las pulgadas o no, por, por ejemplo, esta de la 1. Que persigue hacia aquí, pero depende del orden. Está entrada aquí en combate y se tiene que quedar luego a una pulgada. No sé, son cositas así interesantes el librito, ¿vale? Eh, el tema de arrasamiento en un combate que ya estáis aquí, esto se aplicaría al final, no en ese momento, ¿vale? Eh, básicamente, eh, organizaciones post combate, por ejemplo, que arrases, luego te coloques. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de los desafíos. Que esto ahora recordad que no solo se lanza un, un desafío solo, pues rechazarlo, otro lanzarlo, otro, otro desa eh, rechazarlo, otro aceptarlo y todo esto. Eh, bueno, el tema de, de los ataques de apoyo, por ejemplo, pues, si tiene una peana así, pues eh, se considera como sea, eh, uno y dos, ¿vale? Uno y cinco, el tema de pegar más o no. Mm, más cosas, más cosas esto, bueno, siempre se considera que están aquí pegando, vale las eh, organizaciones de combate vale, esto tenerlo en cuenta porque esto, mucha gente salía yo cargo aquí, vale, y yo me puedo eh, poner, por así para que me peguen las miniaturas aquí, vale, si cargo aquí, no me puedo organizar aquí, ¿por qué? porque lo pone aquí es eh, tal, tal, tal los mismos modelos enemigos que estaban en combate tienen que seguir en combate. Entonces, si yo me quiero organizar, estos, Paco Pepe, Paco, Pepe, Pirulo y Juan, ¿vale? Tienen que seguir pegando. Da igual que sean miniaturas de una unidad normal, que no sean personajes. Tienen que seguir pegando. Miniaturas enemigas, ¿vale? Pero por ejemplo, este de aquí carga, ¿vale? Y se organiza perfectamente. Se puede organizar para acá, para acá, perfectamente. Porque están todos en combate. Esto se puede poner aquí. Y ya está, ¿vale? O sea, no, no hay problemas de esos. Y luego, eh, esto es una, ¿vale? Que esta es la más sencilla, ¿vale? Cómo haces un, una organización. Pero bueno, luego, ¿vale? Eh, esto es mucho más complejo. <laughs> Porque, por ejemplo, el, el jugador, ¿vale? Ahora, perfectamente, eh, ha ganado el combate, por ejemplo, el jugador azul, y dice yo voy a coger la unidad, ¿vale? Esta de aquí, y la voy a poner aquí. En el contacto. Antes no se podía hacer eso, ¿vale? Eh, pero como es. Tienes que acabar. O sea, puedes hacer las organizaciones que tú quieras, que, se que sean posibles, ¿vale? Y al final del combate, todos, ¿vale? Pueden estar enganchados con diferentes modelos, pero todos tienen que seguir pegando. Por ejemplo, el 1. Me interesa que ya no me pegue este personaje. Por ejemplo, es un fénix de hielo, por así decirlo. Me interesa ponerlo aquí, que me pegue lo mínimo posible. ¿Vale? Eh, Luego, eh, a ver, espérate, porque aquí hay una cosita. Uh, ta, 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 ta. Lo que pasa que pero aquí creo que hay un fallo, porque Ah, no, porque porque aquí sacan el personaje. Este personaje se lo ponen aquí, se lo organizan, todas están en, en contacto. Este, este tengo dudas, ¿eh? porque este personaje, por ejemplo, un mago que a lo mejor no ha hecho nada, o este está en desafío. Si tú luego te organizas, no te pegaría, pero lo veo raro. Lo veo raro, no sé por qué, pero bueno, eh, all conditions, ta, 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 no. Ah, vale. Bueno, lo pone aquí. Esto si es un desafío, ¿vale? Y no han acabado, por ejemplo, este señor sí que se puede poner aquí, porque se considera como que está en contacto, ¿vale? Pero si no, no. Es que ahí te, te he tenido yo dudas. Eh, tema de cargas por, con el tema de las lanzas, ¿vale? Uh, lo pone aquí bastante claro, ¿vale? Eso, que, que si te cargan dos unidades por... por frente o por flanco, pues bueno, coño, te lo pone, por ejemplo, en este de aquí, que es el que, eh, que sí que hay dudas, ¿vale? Eh, tendrías más 1 AP, pero no tienes más 2 agilidad, ¿vale? Y no tienes eh, el más 1 AP adicional, ¿vale? Eh, ni contra los ataques de adelante, ni contra los ataques de al lado, ¿vale? Fin, ya está. O sea, que la gente no sería, no, es que me ha cargado por el flanco. No, si te cargan por el flanco contra una unidad de lanceros, los beneficios los pierde todos, salvo el, el más 1 de AP, que eso siempre le da la lanza, ¿vale? Eh, pero no en plan más 2 a la AP si te cargan. Eh, bueno, esto vale. Overkill. ¿Qué más cositas? Bueno, esto cargas de que si te, tú matas muchos, esto mato muchos. Pues bueno. Eh, esta unidad, por ejemplo, sí que se metería por aquí. Que esto me pareció muy curioso. Pero por ejemplo, si son dos unidades, esta se pone lo mínimo y esta ya no se puede poner. Así que nada, hay culo mono. Pero esto me pareció interesante porque hace un aire. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya hemos hecho, esto ya hemos hecho el Break the Spirit, por ejemplo, que eh, haces millones de chequeos, ¿vale? Eh, por ejemplo, en campo abierto, pues solo lo haces una vez, ¿vale? Pero si son diferentes boxes, diferentes jolinas, pues tiras todas las veces que haga falta. Eh, bueno, eso el tema de los personajes. ¿Qué más, qué más, qué más? Mm, bueno, ah, tontería. El tema de los atributos, ¿vale? Eh, Tener en cuenta. Mucha gente, ¿vale? Que os estáis liando. Eh, voy a ver cuánto tiempo, porque a lo mejor si me estoy pasando de media hora, vale. Ya voy a parar más o menos el vídeo y dejarlo así, porque más de media hora, mierda. Eh, tener en cuenta el tema de los hechizos y de los atributos y todo eso, para el tema de mele attacks, vale, y range attacks, vale. Mele attacks en combate, vale, special attacks, close combat attacks. Hay hechizos que te permiten los mele attacks, que significa que te permite estas dos cosas, o sea, por ejemplo. Eh, spectral Blades, ¿vale? Spectral Blades te da repetir para herir. Y letales si lo potencias. Repetir para herir te permite las dos Special Attacks, por ejemplo, un, una, un aliento, un pisotón, Close Combat. Pero los Special Attacks no se pueden venir, eh, beneficiar de otros Special Attacks, por así decirlo. Eh, tipo, el aliento no tiene letal. No, no puedes hacerlo. Igual que Range Attack. Si Tiene especial contra Reigns Attack, tiene especial contra todos estos. Depende cómo sea la categoría, pues, pues eso. Por ejemplo, aquí lo pone: Close Combat es Eliza Strike, solo es Close Combat, ¿vale? O sea, Close Combat. Aunque repitas, hay muchas cosas que lo incluye. O sea, lo especifica, lo especifica perfectamente, ¿vale? Os recomiendo eso: que siempre leáis el libro en inglés, que es un poco más difícil, pero bueno, aquí. Es muy importante porque, por ejemplo, eh, las patatas, los hoarders, ¿vale? Son grain attacks. Sus grain attacks, por ejemplo, no ganan en eh, letales, pero si te les tiras repetir y herir, sí que lo ganan. Eso, el tema de más una fuerza. Hay algunas cosas que no se benefician, otras que no. Tenéis que leerlo muy bien. Eh, ¿Ves qué era? A ver qué estaba. Eh... Vale, esto era qué tipos de ataques, ¿vale? Y cuáles son los, ata los ataques que, en plan que les afectan o que no, por ejemplo, eh, repetir para herir, repetir herir con sus ataques de melee, eh, repetir herir en un duelo, ¿sabes? Pues si es un duelo no es para disparar, ¿sabes? O sea, vamos a ver, señores. Eh, vale, ¿qué más? ¿qué más? De esto nada. Eh, el tema de las vanguardias, de cómo te puedes poner y demás, que si puedes... Pues esto lo habéis visto en alguna unidad cuando se ha salido y demás, <coughs> por ejemplo, pero eh, este es un movimiento de dos personajes, vale, que están en una unidad. Este personaje no se puede quedar aquí y la unidad mover, porque mmm, la unidad no sale sin el personaje. O sea, se puede salir el personaje por aquí y seguir la unidad con el otro. Pueden salir los dos y esto mover, pero esto no lo pueden hacer. Es que más de un cocameo. Eh, he visto esto el tema del LAN, vale, por pues el tema de las de las eh, Filas incompletas y todo eso, ¿vale? Que está ahí permitido. El tema del muro, que la gente se lía, eh, si estás completamente detrás, eh, tienes eh, cobertura pesada, ¿vale? Y tienes distracting. Si estás así, tienes distracting. Si tienes así, tienes distracting y tienes eh, cobertura pesada, porque estás alineado completamente contra el muro. Y aquí, pues, por ejemplo, tendrías eh, distracting, que no pesada, ¿vale? tener en cuenta, detrás, o sea, defendiendo el muro completamente. Eh, distracting, o sea, pesada, perdón. Y si está más de la mitad de tu frontal eh, dentro del muro, pues tienes distracting, ¿vale? Aparte de esto, que la gente se lía. <coughs> Eso, ¿vale? Luego el tema de la línea de visión, pues lo mismo, te tienen que poner el arco, ¿vale? Y por mucho que, por ejemplo, esta miniatura esté aquí, pues esta tú pones tu arquito, ¿vale? Y dices, te veo, ¿vale? Pero este, por ejemplo, si no puedes ver porque te pongo esto aquí y traza la línea, pues no puedes ver y punto, ya está, o sea, no puedes ver. Fin, vale eh, punto pelota, que eh, outside de vale, vale, esto simplemente para aclararos es el eh, su línea de visión, vale. Esta miniatura está más aquí y tú no puedes, no podrías ver a esta unidad, ¿vale? Porque su línea de visión es hasta aquí, ¿vale? Y está esta unidad está desplegada y tú verías esta parte pero como esta miniatura no está en su arco frontal no la puedes ¿vale? no la podrías declarar una caja eh, tal que así eh, esto nada eh, el tema de de los huecos que no me sale eh, por ejemplo para el tema de coger objetivos el tema del bosque eh, que no me cómo se llama la parte esta, pero bueno, eh, se supone que es como si estuviese la unidad entera. ¿eh? Eh, esto para el tema de las monopeanas, muy importante. Monopeana, tú pones el arco frontal y aunque una unidad esté, si tú trazas la línea de visión, la ves. Tan, 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 la metió una carga. Pero con unidades con más de una mirada que no sea una monopeana, esto no lo puedes hacer, que la gente... Lo sigue haciendo mal, ¿eh? Tú tienes que poner la línea de visión y trazar esa línea. Y si no, trazar esta línea. Y si este no puede trazarlo, no puede cargar. Y punto. Eh... Bueno, esto es el tema de las heridas múltiples. El tema de las monopeanas, ¿vale? Cuando te matan todas, pues esta se convierte en una monopeana. Tanto esto, tanto esto como esto, ¿vale? Pues eso, tú te organizas y mueves, ¿vale? Y te vuelves a organizar. Siempre que. Tú puedes mover tu movimiento, ¿vale? Nunca más del de doble, pero no cuenta el tema de organizarte y todo eso. Dan así, vale o lo mismo, tú te encaras, vale, y mueves 8 y esto por ejemplo para chillar, para disparar pues, es pues interesante eh, tema de cómo se quedan los personajes para el tema de muertes, depende mucho el factor eh, que si un personaje se sale de una unidad ¿se lleva el hechizo? pues sí, sí se lo lleva eh, más cosicas cosicas, el tema de las estos por ejemplo de del LAN y todo esto es que se cuenta para el tema de la fila y todo eso eh, pues eso eh, hay algunas por ejemplo que este cuenta como uno y punto ya está vale eh, por ejemplo aquí sí que contaría vale por el último eh, la B no la C no porque este está aquí completamente no, estaría, no está aquí eh, la D tampoco y la E pues tiene dos personas, o sea, dos lords, cuáles, ¿vale? Y uno puede estar delante de otro, pero no, no da fila, nada no, eso. Esto ya lo hemos hablado y creo que ya. Así que nada. Eh, espero que no sea un vídeo muy largo. Eh, toma, 30 40 minutos. 43 minutos. ¿Vale? Eh, muy interesante, ¿vale? Que recomiendo a toda la gente que juegue. Que se lea este reglamento, ¿vale? Porque aclara muchas cosas con dibujitos. lo puedes enseñar a tu rival. Eh, y ya está, y aclara muchas situaciones eh, que, sobre todo en el foro, hay una parte que es eh, frequently no rules and questions o short eh, rules and questions. Vale, y luego en el foro, vale, para que lo sepáis, está a ver, a ver, a ver, dónde está, dónde está general discussion, rules questions, answers, está aquí. Vale, bueno, si entráis aquí, este que va a estar arriba del todo, short questions or answer, eh, para que echéis. Eh, para que lo hagáis rápido, ¿vale? Aquí están dudas en plan cortas. ¿Tenéis algún problema? Pues yo que sé. Por ejemplo, eh, me acuerdo que tuve no un problema, pero sí que teníamos la discusión del tabardo eh, de druidismo, ¿vale? Por ejemplo, de tema de resucitar. Cuando se moría el señor que llevaba el tabardo, eh, si contaba o no, ¿vale? Bueno, esta es una notificación que tengo por ahí, que no se extrae mucho. Eh, a ver si va, porque mi internet va un poco mal. Bueno. Eh, te vendrá aquí una, una. Venga, hombre, busca, busca. Está aquí pensando. Bueno, te vendrá aquí eh, todo lo que en relación con esas palabras, ¿vale? Eh, yo recomiendo, pues eso, que si tenéis alguna duda de reglas, pues que lo veáis en el foro. Eh, eso, pinchando aquí, o la sección del poro, foro donde queráis, ¿vale? Eh, rules, questions, o sea. Rush questions and Answers, ¿vale? Y aquí dentro hay un tema fijado, ¿vale? Que es este, segunda edición, bueno, aunque veáis 2021, es este aquí, ¿vale? Eh, y este, ¿vale? Este otro que está también aquí cargando, bueno, aquí lo veis, que ven que cuando hay situaciones así en plan eh, complejas o qué tal, eh, van a poner aquí los updates, ¿vale? En plan de, pues mira, hemos sacado el libro nuevo, por ejemplo, ahora, o situaciones que son... Que la gente tiende a confundir, pues siempre los van a aumentando, ¿vale? Y, y nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, me enrolla un poquito, pero bueno, a lo mejor puede servir. Si os gusta, pues eso, darle like y suscribiros. Si queréis contarnos pues, alguna situación en que os la ha liado alguien, o os la habéis liado, o el rival no se lo creía y vosotros sí no sabéis dónde mirarlo, pues nada, ya sabéis, eh, dejar aquí vuestro comentario, darle like y suscribiros al vídeo. Y nada, eh, nos vemos pronto, que sacaremos más cositas y. Bastante más bioinformes y, y podcast. Así que nada, un saludo señores.